Martín Tapia Miranda, director de Protección Civil en Tepic, informó que las fuertes lluvias y la intensidad de sus aguas han sido factor determinante para dejar al descubierto el severo daño que presenta la gran mayoría de los drenajes y tuberías ubicadas a lo largo y ancho de Tepic, como es el caso específico del poblado de Francisco y Madero Puga, donde una de sus obsoletas tuberías, propiedad del ingenio del lugar, dañó a un conjunto de viviendas donde sus ocupantes tuvieron que ser evacuados urgentemente. Sí, el día de ayer tuvimos un incidente en lo que es Francisco Madero Puga, una tubería de agua, pasa a un lado, un costado del ingenio del molino de Puga. Inmediatamente acudimos al llamado a la ciudadanía a hacer limpieza en las viviendas, algunas quedaron llenas de lodo, algunos autos afectados, este tipo de viviendas, fueron daños materiales, ¿no? Y seguimos trabajando, ahorita anda gente haciendo un dictamen de este tipo de obra que tienen ellos para valorar en qué condiciones se encuentra y si es viable tener que reemplazar esta tubería. ¿Es una tubería muy grande? Sí, es una tubería alrededor de unos 18 o 20 pulgadas que ya está, se puede decir que obsoleta, ¿no? Ya tiene muchos años de servicio, pero vamos a valorar eso y estaremos indicándole a quien corresponda para que hagan su reparación o su cambio total de esta tubería. El director de Protección Civil en Tepic dijo que dependerá de los resultados del dictamen para poder determinar y deslindar responsabilidades que lleven a cubrir los daños entre los afectados. En su momento, el entrevistado dijo que las lluvias siguen ocasionando daños a su paso. Hemos acudido en varios llamados de la ciudadanía a atenderlos, sacarles agua a sus viviendas porque se han inundado en algunas de las colonias. Hemos acudido a levantar algunos árboles caídos. Con este tipo de lluvias ha estado fuerte el aire también y ha ocasionado que se hayan derribado demasiados árboles en la ciudad y en la periferia. Hemos estado trabajando en equipo con lo que es el Estado, Protección Civil y Bomberos del Estado, trabajando y sacando el trabajo adelante.